Vamos a los títulos del diario Clarín, dale. Bueno, un periodista riguroso, Slotoviazda, así lo despide Clarín, murió anoche a los 61 años después de sufrir un cáncer de colon, conducía programas de radio y televisión. Estaba en Radio 10 y en C5N, Slotoviazda, me olvidé de contarles esto. Guasón, otro tanque a toda marcha, en apenas 2 semanas casi 1,5 millones de espectadores, bien digo. Bueno, Attenti La Piosca, ¿están preparados? Attenti La Piosca, ¿nunca la escucharon esa frase? Sombrío diagnóstico del Fondo Monetario Internacional para 2020. Inflación del 39,2% y más recesión. Las proyecciones económicas sobre nuestro país. El informe difundido en Washington revela un panorama más preocupante que el conocido antes de las PASO. Para el organismo internacional, la recesión de 2019 alcanza al 3,1%, mientras que para el año próximo cerrará con una baja del 1,3%. La inflación de este año llegará al 57,3% y la actual tasa de desempleo, que supera el 10%, solo se podrá revertir levemente. Atribuyen la crisis de los últimos tiempos a una caída en la confianza y al endurecimiento de las condiciones del financiamiento externo. ¿Caída de confianza en quién? ¿En el Estado? ¿En los argentinos? ¿O en el gobierno? Es la pregunta que muchos buscan respuesta. La CUNSA replicó a Cristina. El ministro de Hacienda negó que los dólares del FMI se hayan fugado. Lamento decirle a la CUNSA, o a Clarín por lo menos, que quien dijo en el debate presidencial que los dólares los fugaron los amigos del presidente fue Alberto Fernández, no Cristina. Massa le apuntó al informe de la... Bueno, me parece que hay mucha necesidad de poner a la expresidenta nuevamente en la tapa de algunos diarios. Massa le apuntó al informe de la Comisión de la Memoria contra los Periodistas. El candidato a diputado nacional peronista dijo que no tiene ningún sentido revisar la tarea de los periodistas. Cri, 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 cri. Así criticó el informe del organismo que recomienda investigar las notas de varios de ellos. Y bueno, se despegó del titular de esta comisión, de Pérez Esquivel. Su opinión es individual, afirmó. Ayer Majul, en su programa 4 días, dijo que él personalmente va a hablar con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para preguntarle por qué el gobierno de la provincia le da plata a la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Así, con total impunidad lo dijo, como si fuera un asesor más que un periodista. El caso que sacude a Punta Indio y a todo el país, por supuesto, apareció abril tras 6 días de búsqueda y hay 2 detenidas, como ya te lo contamos. Cacho Castaña, símbolo de Buenos Aires, murió por una enfermedad pulmonar, EPOC. Cultivó la clásica bohemia porteña desde su adolescencia en Flores hasta sus últimos tiempos. La amistad, la noche en los boliches, el fútbol, el billar y el barrio. Y fundamentalmente lo reflejó en su música y en su poesía. Apareció a los 15 años tocando en una orquesta típica. Se apasionó por Elvis y luego abordó los géneros populares. Una cosa que en media así marea, porque en los últimos tiempos Cacho Castaña se había mostrado antipopular. Y su tema, uno de sus temas más conocidos y que más se disfrutaban en los bailes, por ejemplo, era La Reina de la Bailanta. ¿Viste esas cosas que tiene la cabeza y el arte? Bueno, en fin. Protagonizó resonantes romances y participó en cine, en teatro, en revistas y en televisión. Eternamente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches les enseñaron a mis días. Así testimoniaba aquellos sentimientos en una emblemática canción de Cacho, Café La Humedad. Vamos a ver si hoy lo escuchamos durante la mañana de hoy. La Matanza aún espera su no se inunda más, dice Gonzalo Abascal. Le cuento a Gonzalito Abascal que lo mismo pasa en el partido de Quilmes, donde tampoco debería inundarse más. Pero, bueno, parece que vende más decir que una localidad, un partido de la provincia de Buenos Aires peronista es más inundable que uno que maneja otro color político. Estos son los títulos del diario Clarín del día de hoy.